buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Supongo que ustedes se habrán dado cuenta por una especie de constatación de los hechos de cómo deseamos y necesitamos todos nosotros tener un enemigo. A nivel político, por ejemplo, la derecha tiene como enemigo a la izquierda a la derecha. A nivel económico, los ricos a los pobres a los ricos. A nivel deportivo, bueno, el Barça, por ejemplo, aquí en España, enemigo del Madrid, el Madrid enemigo del Barça. Como cuando están todos ahí juntos en el estadio, tanto los de un equipo como de otro, todos juntos, juntitos, uno junto al otro, se sienten poderosos e importantes y de alguna forma todos forman una piña y con esa psicología profunda que les une en una especie de anhelo de indiferenciación, bueno, no me ha salido la palabra, indiferenciación, pues toman al otro como enemigo para sentir ese poder. Históricamente, bueno, ¿qué vamos a decir de históricamente? La historia está llena de luchas, unas naciones contra otras, unos pueblos contra otros, unas naciones conquistan a las otras conquistan a las primeras. Hay una guerra donde uno aparece como victorioso y toma como enemigo al otro, luego el otro se desquita y crea o declara la guerra al otro. Fíjese, por ejemplo, por poner uno, el más famoso de todos aquí en Europa, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial acaba en Versalles, donde se hace este acuerdo, no recuerdo ahora la palabra, Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es brutal para Alemania, brutal. Brutal. En todos los sentidos, en el sentido político, en el sentido militar, en el sentido incluso territorial, etc. Francia impone unas condiciones muy fuertes a Alemania. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre después? Ocurre después que esa terrible humillación que había tenido Alemania, bueno, ella también quería humillar a todos los demás, lo que pasa es que los demás le vencieron. Pero esa humillación que había tenido Alemania, encuentra un hombre que a su vez, según todos los datos que tenemos, era un hombre con un sentimiento de inferioridad enorme, que era Hitler, que, digamos, toma ese sentimiento del pueblo, ese sentimiento de derrota, ese sentimiento de sentirse vencido, ese sentimiento de haberle arrebatado el poder, y entonces espolea todo eso, lo acrecienta, lo une y se enfrenta al mundo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué habría pasado si Hitler hubiese ganado la guerra? No lo podemos imaginar. Fíjese hasta dónde llega el poder, que en esa euforia del poder, por ejemplo, los nazis crean los campos de concentración. ¿Qué son los campos de concentración? Y esa especie de arrebato pasional de locura del poder que hace que la gente no tenga límites. Porque ¿cuál es el, digamos, el no tener ningún límite donde está? Está en arrasar con todo, donde no importa la vida de los otros, donde la vida no es un límite, sino que se arrasa con la vida, porque arrasando con la vida se experimenta el poder de no tener ningún límite. No hay límite. Entonces se crean las cámaras de gas, los campos de concentración, los fusilamientos masivos, las etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué necesitamos tener un enemigo? Porque ustedes y yo necesitamos tener un amigo, sí. Ustedes, cada uno de ustedes, y yo también. Yo lo he constatado muchas veces en mi vida. Cómo he sentido dentro
esa especie de fuerza, de ardor, por así decirlo, patriótico, entre comillas, ante una situación en la cual tenía un enemigo. ¿Cómo, fíjese cómo tener un enemigo nos saca de alguna forma, por lo menos durante un cierto tiempo, de todo lo que tiene que ver con aspectos depresivos? Sentimos la euforia del poder, sentimos la pasión de la fuerza, sentimos la exuberancia de nuestros sentidos, de nuestras relaciones. Es como que hay una euforia a través de ese sentimiento de tener un enemigo. A veces puede ser el vecino, a veces puede ser una persona de mi misma escalera, a veces puede ser una persona que me ha hecho una pequeña jugada no sé dónde, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo el tener un enemigo nos saca de una sensación depresiva? Lo he visto miles de veces en la clínica. ¿Cómo mucha gente, para salir de su estado depresivo casi crónico, elige crearse un enemigo, y cuanto más poderoso mejor, para hablar de él, discutir, decir es que ha hecho esto, es que ha hecho lo otro, es que ha dicho, es que no sé qué, es que van a hacer, es que fíjate, es que no sé qué, es que no sé cuánto? Y entonces, a través de todo eso, llenamos nuestras horas y nuestros minutos y nuestros días para sentir un sentimiento casi de ser eternos, de que nada puede con nosotros, de que estamos por encima del bien y del mal, de que somos casi todopoderosos, omnipotentes. Mire, este vídeo que les estoy, este vídeo de tener un enemigo, podía haber surgido de muchas cosas, pero lo que me lo inspiró fue lo siguiente. Un paciente viene y me dice que había entrado en un chat de personas que, bueno, no puedo decir todo, pero bueno, de personas que se dedicaban a una determinada actividad. Esta persona es bastante estudiosa, es bastante entendido dentro de esa actividad, dentro de esa parte, digamos, del saber. Y esta persona, en el chat, se ponía contra todos y frente a todos. Y me decía, es que mi hija me decía este fin de semana, me decía, papá, papá, que no me has hecho ni caso, que no me has mirado la cara, una hija que tiene 9 o 10 años, que no me ha mirado la cara, porque estás ahí con el chat todos los días, con el WhatsApp, venga, 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 y no paras ni de noche ni de día. No puedes dejarlo, no puedes dejarlo. Y efectivamente era así. Recuerdo que en la sesión estaba deseando que acabara la sesión para meterse otra vez en el chat y fulminar a todos aquellos que tenían una posición contraria a la suya. Y lo hacía con fuerza, con energía, con pasión, como poniendo ahí la vida, toda su vida. Y esto a esta persona de la que estoy hablando le sacaba de una situación que tiene bastante, que a veces también me habla desde el punto de vista del lado depresivo, de una situación en la que puede perder su trabajo, en la que es una situación que nada tiene que ver con lo que él ha soñado y él hubiera querido tener en la vida, pero nada, de nada, de nada. ¿Eh? Y sin embargo, él, en todos estos episodios, digamos, porque ahora se trataba de esto, pero en otras ocasiones se ha tratado de otra cosa, se pone en ese... Él toma a todos los demás como enemigos, y entonces, además, para refutarles con toda la contundencia del mundo, no creen ustedes, no, estudia el tema hasta las últimas consecuencias, busca los últimos rincones de lo que se ha podido saber o se sabe de ese tema, y lo rebate con argumentos poderosos, con extensas réplicas, con euforia, ¿eh? Y esto le saca de esa situación depresiva. Y esto que ocurre entre las personas o los grupos, digamos, pequeños, ha ocurrido también en las naciones. Cuando en Alemania, antes de la... O sea, en todo este fragor de la Segunda Guerra Mundial, bueno, hasta el momento, hasta el punto en que ellos creían que iban a ganar la guerra, Alemania era, por lo menos para millones y millones de personas, un hervidero de euforia y un hervidero de poder y un hervidero de omnipotencia y un hervidero de pasión. ¿Por qué?
porque ellos podían con los demás, porque ellos vencían a los demás, porque ellos eran más poderosos, porque ellos aplastaban a los demás. Y se sentían sin límite. Porque en el ser humano hay una necesidad muchas veces de no tener límite. Fíjese que en psicoanálisis, cuando Freud habla del complejo, Freud habla del Edipo, del complejo de castración, de la resolución del Edipo, una de las cosas que viene a decir, tanto para hombres como para mujeres, es que hay que tolerar la castración. No se puede salir del Edipo sin tolerar la castración. ¿Y qué es la castración? La castración es que frente a la omnipotencia que puede haber muchas veces en un niño, a la fantasía de omnipotencia y de poder, que también están ahí, tiene que llega un momento en que debido a esa confrontación, el niño se va dando cuenta que es un ser humano, que es pequeño, que necesita a los demás, que está bajo la ayuda y bajo el cariño y el afecto de los otros, de los padres, de los hermanos, etc., el niño va teniendo experiencias, montones de experiencias, las cuales necesita a los demás. Se da cuenta que no es omnipotente, se da cuenta que es pequeño frente a los padres. Los padres para ellos son una especie de dioses, de grandes, de muy grandes, ¿no? Y entonces el niño va interiorizando un sentimiento de límite, de saber que no lo puede todo, que necesita a los demás, que tiene que avanzar en su vida, que tiene que ir creciendo psicológicamente con ese sentimiento de castrar esa omnipotencia que puede caracterizar ciertos pensamientos, fantasías, actitudes, deseos infantiles. Y esta castración es la que le lleva a, digamos, le va haciendo avanzar hacia ese periodo, digamos, de latencia, pasado en los 7, 8, 9, 10 años, donde el niño está, como si dijera, más tranquilo porque ha conseguido un poco, vamos a decir, reprimir, dominar un poco sus pulsiones y al mismo tiempo ha conseguido producir en él esa castración, que no es una castración negativa, porque es una limitación, pero para tener un poder mucho más real, mucho más objetivo, no un poder en la fantasía, sino un poder en la realidad, el poder que uno puede tener en la realidad, castrando ese sentimiento de omnipotencia, de autosuficiencia, un sentimiento megalomaníaco. Este señor del que le hablo, su vida está dominada por un sentimiento de no haber podido conseguir en su vida lo que ha querido. Tiene un trabajo que no tiene nada que ver con lo que él hubiese querido, y muchas cosas. Y esto hace que él esté necesitado constantemente de salir de ese hoyo para sentirse poderoso, poderoso. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en una persona psicótica? En una persona psicótica, es una persona que tiene mucho odio. ¿Pero mucho odio a qué? Porque una persona psicótica se siente tan humillada, se siente tan poca cosa, se siente en el fondo tan herido, tan profundamente herido, su mente, su cuerpo, su historia está tan herida, que necesita para salir de ahí muchas veces sentir odio para poder soportar la vida y para no tirarse de un noveno piso. Hay un paciente que me lo decía muchas veces así, literalmente como lo estoy diciendo. Si no fuera porque siento a veces esta furia y esta rabia, ya me habría tirado del último piso. Lo decía literalmente. Es decir, entonces estas personas creen, como se sienten tan pequeños, van por la calle y todo lo que hay a su lado son enemigos. ¿Por qué? Porque piensa que los demás le hacen sombra, porque piensa que los demás que están ahí junto a ellos no deberían estar, ellos deberían ser los únicos para entonces sentir todo el poder. Los demás le quitan poder, le hacen sombra, están ahí, existen, son independientes de su voluntad y de su poder, y eso no lo pueden tolerar. Y entonces sienten que son, ellos creen que son, que los demás son, que son atacados por los demás, cuando en realidad son ellos los que provocan su odio en los demás, para luego ese odio volverse contra ellos mismos y pensar que son atacados desde fuera, cuando en realidad el movimiento es primero yo ataco a los demás, siento el odio de banda, y luego ese odio que yo he inoculado con mi mente en los demás, que los demás no se han enterado, vuelve contra mí y me siento atacado por los demás. Entonces están los delirios persecutorios, o por ejemplo los delirios de fama, donde uno puede pensar
que todo el mundo habla de él, que todo el mundo está en la televisión, o que le llaman, o que le escriben mensajes, que a lo mejor nunca están ahí, pero él cree que están ahí, de donde le dicen cosas que son tíos maravillosos, o donde aparece, digamos, en un telediario una persona que él cree que está enamorada, una mujer en este caso, que cree que está enamorada de él, cuando esa mujer está, digamos, a 400 kilómetros de donde él está, que no lo conoce a él, ni él la conoce a ella tampoco, nada. Pero es todo un delirio para evitar, para soportar ese dolor inmenso que nos produce a los seres humanos la castración, la limitación, la finitud, el saber que somos seres pequeños y limitados. Fíjese que uno de los mensajes fundamentales, esenciales, de Jesús de Nazaret, para creyentes y para no creyentes, o porque esto sirve para todo, él decía, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Pero no en un sentido peyorativo, sino en un sentido elegante, en un sentido de auténtica humanidad, en un sentido de que somos realmente humanos cuando hemos castrado toda esa omnipotencia, todo ese deseo de poder y toda esa megalomanía, y sentimos al otro como hermano. Pero para llegar ahí hay que pasar un largo recorrido. Mire, desde el punto de vista del narcisismo, el narcisismo yo creo que es una de las necesidades más importante, si no la más importante del ser humano. El narcisismo primario, el narcisismo salvaje, es esto que les estoy diciendo. Es ese deseo de omnipotencia, de poder, de arrogancia, de estar por encima de todo el mundo. Y ese sentimiento, que es un sentimiento salvaje, poderosísimo en los seres humanos, porque fíjese que llevados, uno de los pilares de la sociedad esta, de esta sociedad de clases sociales, de esta sociedad de ricos y pobres, de esta sociedad de gente que tiene miles de millones y otros que pasan el mes con 400, 500 euros, incluso prácticamente con menos, ¿esta sociedad de dónde ha salido? Un pilar importante, importantísimo de esta sociedad es el narcisismo salvaje. El narcisismo del poder, el narcisismo de tener ese sentimiento de decir, soy más que los demás. Fíjese que hasta muchas veces ese sentimiento se tiene aquí, en estos países donde todo el mundo tiene coche, incluso muchas casas, hay dos, incluso tres coches, es un poco mirar su coche y decir, tengo mejor coche que ese que va por ahí. Fíjate, yo llevo no sé qué, yo llevo un Audi, yo llevo un Mercedes, o yo llevo no sé qué, tengo mejor coche. O sea, el narcisismo del tener. Tengo más, soy más. Tengo más éxito. Soy más poderoso, soy más importante. Estoy más arriba en la escala social. Puedo mirar al otro de arriba, de reojo, y decir, debajo de mí hay mucha gente. Y ese sentimiento de saber que tienes debajo de ti a mucha gente te da un sentimiento de poder y te pones así como el pan cuando se eleva, ¿no? O la levadura que eleva el pan y lo hace, ¿eh? Entonces, el narcisismo primario, el narcisismo salvaje, tiene que dar paso a otro narcisismo. ¿Cuál es el narcisismo bueno? Es aquel narcisismo que tenemos cuando en la vida hacemos cosas buenas, que a través de las cuales nos realizamos nosotros y al mismo tiempo ofrecemos a la sociedad algo bueno. Ese es el narcisismo bueno. Es algo de lo cual podemos sentirnos satisfechos y orgullosos. ¿Por qué? Porque sí, es verdad, hemos hecho algo que está bien, hemos hecho algo que entra dentro de ese tejido y pone una serie de hilos para construir un tejido social bueno. No es tejido del poder, sino el tejido de la solidaridad, de la fraternidad, de la cooperación, de la unión en la diferencia. No de la unión que borra la diferencia, no de la unión que hace a unos más importantes, no de la unión que, digamos que te deja así sin personalidad propia, no.
Entonces, este narcisismo salvaje, todopoderoso, megalomaníaco, a nivel individual, a nivel social, a nivel económico, porque, como he dicho, muchísima gente necesitamos mirar hacia abajo y ver que debajo de nosotros hay mucha gente que tiene menos que nosotros, que tiene peor casa, que tiene menos dinero, que tiene peor coche, y así, que tiene menos títulos, que no sé qué, tal. Y por tanto, como hay esa satisfacción megalomaníaca, pues nos regodeamos en esa satisfacción y creamos una sociedad que es un caldo de cultivo de ese narcisismo de muerte. Pero luego hay un narcisismo de vida, que es este otro. Fíjese que en ese narcisismo el enemigo está creado a base del odio, pero está el narcisismo del amor. ¿Cuál es el narcisismo del amor? El narcisismo del amor se construye con dificultad, se construye con renuncia, se construye con progreso personal, se construye desplegando y realizando dentro de nosotros todo un tejido interior, toda una serie de objetos internos interiorizados que nos dan la capacidad suficiente para hacer algo creativo y bueno en la vida, para realizar una pulsión de vida, como diría, para llevar al mundo nuestra pulsión de vida y construir algo bueno, construir en la línea del amor, en la línea del respeto, en la línea de la igualdad, en la línea de la diferencia, en la igualdad. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes y me hago a mí, porque amigo, esto que les estoy diciendo, que parece una cosa teórica, yo llevo luchando contra ella toda la vida, para construir dentro de mí, y ustedes igual, un poco de una actitud medianamente buena frente al mundo, frente a los demás, frente a la vida. Todo esto lo hemos tenido que triturar. Hemos de ser artesanos de nuestra propia construcción en el afecto, en el compañerismo, en la justicia. Y para eso tenemos que analizar y mirarnos de verdad con absoluta sinceridad y decir, esto que siento no lo puedo dejar así. Esto que siento lo tengo que aclarar. Esto que siento lo tengo que solucionar. Esto que siento lo tengo que superar y hacerlo evolucionar hacia un progreso humano, hacia un progreso. Por eso yo creo que es tan importante la sinceridad con uno mismo. Mire, no nos engañemos a nosotros mismos. Tengamos una sinceridad de verdad. Mirémonos a nosotros mismos y no eludamos todo lo que hay dentro de nosotros. Miremos lo malo, todo lo malo que hay dentro. Digamos, sí, veo esto y aquello y aquello y aquello. A ver qué tengo que hacer con esto, cómo lo supero, qué tengo que hacer, etc. Y entonces, hacer un esfuerzo de construcción de nuestra vida, de nuestra personalidad, y llevar eso a la sociedad, y llevar eso ahí fuera, y llevar eso a los proyectos económicos, a los proyectos políticos, a los proyectos medioambientales, a los proyectos políticos, llevarlo ahí. Hoy mismo, en una sesión con un señor que a través de internet me hablaba de su país donde o hay ricos muy ricos o hay pobres muy pobres. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Claro, luego están las maras, están los grupos estos que se dedican al narcotráfico, etcétera, claro. ¿De dónde? ¿Cuál es el caldo de cultivo de toda la delincuencia? Pues pobreza, 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 pobreza. Gente que no tiene donde caerse muerto y que solo experimenta un sentimiento de digamos, de ser alguien a través del cuchillo y la navaja y la pistola y pegarte un tiro. ¿Por qué? Porque los de arriba, los que tienen poder, lo tienen a base de hacer injusticias como la copa de un pino. Y los de abajo, llega un momento en que a alguien se le ocurre la idea de decir, bueno, yo estoy aquí, pues ahora voy a... Ya verás tú cómo voy a tenerlo, matando a este y diciendo, oye, tú me das la cartera o te pego un tiro, o te pego un navajazo aquí mismo. ¿Eh? Y es una forma de salir de ese sentimiento ruin
de estar en la cuneta muerto de hambre y muerto de miedo y muerto de que te pisoteen. Y muchas veces el narcisismo de muerte que hay en los seres humanos se une a ese profundo malestar social del que hablaba Freud, en el malestar en la cultura, y decía que ojo con ese malestar que se va reprimiendo porque un día puede volverse contra la cultura y contra la civilización y explotar la cultura y la civilización. De hecho, está explotando continuamente. Vienen ustedes ahora este incidente, pues llamarlo, entre Estados Unidos e Irán, donde si se enredan un poco más, nos metemos en una, si no en una tercera guerra mundial, si en un episodio de una envergadura terrible. Pero estas cosas están sucediendo todos los días, ¿no? Entonces, resumiendo, porque no quiero alargarlo más, ¿no? Necesitamos tener un enemigo, eso está claro. No lo neguemos, veámoslo sinceramente de nosotros. Pero tenemos que hacer un análisis de eso a nivel individual y a nivel social. Porque no vamos a conseguir el cambio de modelo, digamos, ecológico, si no hacemos un auténtico cambio en nosotros, un auténtico cambio, digamos, de modelo económico, de modelo político, de modelo social, de modelo antropológico. No basta, como decía en un vídeo anterior, con no hacer emisiones contaminantes, sino que hay que hacer mucho más. Hay que crear un nuevo mundo, una nueva sociedad, la sociedad de la justicia, de la solidaridad, de la igualdad, del afecto. Entonces, necesitamos tener un enemigo y solo podemos llegar a ese mundo de eliminar ese enemigo con mucha dificultad, porque no lo vamos a hacer fácilmente, va a ser difícil, solo haciendo un trabajo artesanal y grupal y social sobre nosotros mismos para no necesitar ver en el otro un enemigo, sino ver un hermano, un igual, que tiene las mismas necesidades que nosotros, de todo tipo, y que tiene derecho a satisfacerlas, pero así todos, no que uno las satisfaga ni otro, así todos, y nosotros también, y así crear un mundo diferente, un mundo mejor. Bueno, pues cuando hablo de un tema, mire, les confieso que cuando hablo de un tema así como este, yo, para que ustedes vean, ¿cómo preparo yo los vídeos? Se lo digo, mire, yo cojo una serie, o bien el ordenador, o bien un blog, y empiezo a crear un esquema en mi mente que voy pasando por escrito. Y hago, a veces, de este tema, he hecho 5 o 6 relatos diferentes. Pero ahora ustedes me ven que no tengo en la mano ningún escrito. Yo no puedo hablar, no sé hablar con un blog en la mano. Porque yo no sé hablar de una forma académica. No. No es mi forma de ser. Y lo haría mucho más ordenadamente, mucho más esquemáticamente, una cosa detrás de otra, de una forma así. Y a lo mejor para muchos sería mejor. Pero no es mi estilo. No es mi estilo. Yo les hablo con las ideas, pero al mismo tiempo con la pasión. Les hablo con el sentimiento. Les hablo con la pasión con la que yo vivo todas estas cosas. Y por tanto, no me sirven los esquemas. Sí, me sirve para preparar el vídeo, pero no por luego para hacerlo aquí ante la cámara. Eso no me sirve. Y por eso, como les digo, lo hago de esta manera. Pues nada más. Gracias a todos ustedes y nada, a trabajar. Porque caminante no hay camino, como decía Machado, se hace camino al andar se hace camino. Gracias.